Hola, bienvenido a Welfare Bambú. En este video te traemos una nueva receta china que también resulta muy popular en otros países de Asia Oriental como Corea del Sur y Japón. Se trata de unos deliciosos tomates cherry encurtidos en jugo de lichi. Estos tomates constituyen un exquisito y delicado aperitivo de primera clase, ideal para refrescarse durante los días calurosos del verano. También suelen consumirse como guarnición o bocadillo para acompañar otras guarniciones, platillos o ensaladas, aunque pueden disfrutarse simplemente como un refrigerio o snack elegante, nutritivo y refrescante. Los ingredientes que necesitas para preparar este refrigerio son 2 tazas de agua natural, media taza de azúcar estándar, 2 limones reales medianos, 30 lichis frescos, si lo deseas también puedes usar lichi enlatado, entre 30 a 40 tomates cherry y una pizca de sal de mar. Considerando que cada porción es de 3 a 5 tomates cherry, con 40 tomates podrás servir entre 8 y 13 porciones. Comencemos con la preparación. Quita la cáscara de los 30 lichis y luego deshuésalos con cuidado de no romperlos, ya que los necesitamos enteros para esta preparación. Aparta unos 5 lichis para usarlos después. En una olla o cacerola mediana, calienta las 2 tazas de agua junto con la media taza de azúcar estándar. Agrega los lichis y mueve con cuidado. Mantén la flama baja para evitar que se quemen. Una vez que el contenido comience a hervir, permite que se cueza por unos 5 minutos aproximadamente, moviendo constantemente. Después retira la olla del fuego. Exprime el jugo de un limón y medio. La mitad de limón sobrante la reservaremos para más tarde. Y añade la pizca de sal de mar. Deja reposar el jarabe de lichi a temperatura ambiente por el tiempo que sea necesario hasta que se enfríe por completo. Mientras tanto, realiza una pequeña incisión en forma de X en la superficie de la base de cada tomate cherry. Esto facilitará después el trabajo de quitar la piel. Coloca agua a hervir en una olla. Prepara un recipiente con agua helada y posiciónalo a un lado de la olla. Una vez que el agua alcance el punto de ebullición, reduce la flama y echa todos los tomates al agua hirviendo. Cuenta exactamente 10 segundos y luego retíralos inmediatamente del agua hirviente con ayuda de una espumadera, llevándolos enseguida al agua helada para detener su proceso de cocción, ya que lo único que necesitas es que la piel se desprenda. Retira la piel de cada tomate cherry cuidadosamente. Con la mitad de limón que dejaste apartada, corta unas rodajas finas y delgadas. Una vez que todos los tomates se encuentran perfectamente limpios, pásalos con delicadeza a un frasco de vidrio limpio, de preferencia que se encuentre esterilizado. Entre los tomates, agrega las rodajas de limón y los 5 lichis que reservaste al principio, los cuales aportarán un sabor más fresco y aromático de lichi. Conforme vayas vaciando los ingredientes, vierte el jarabe de lichi entre los tomates y las rodajas de limón. Guarda el frasco en el refrigerador y permite que los tomates se encurtan por todo un día. Pasadas unas 24 horas, ya puedes disfrutar de este delicioso refrigerio. Sirve en pequeñas porciones de 3 a 5 tomates cherry cada una. Deleita a tu familia y amigos con este exquisito y refrescante aperitivo chino de primera clase.
Si te gustó esta receta, regálale un me gusta al video y suscríbete al canal para que puedas conocer las otras recetas chinas que también enseñamos a hacer. ¡Nos vemos hasta la próxima!